Gracias a todos por acompañarnos en este acto que organiza un año más la Denominación de Origen de La Mancha para presentarnos sus vinos más jóvenes. Saben que el vino forma parte de nuestra cultura y este acto cobra mayor importancia, mayor relevancia al celebrarse en este escenario que, como saben, es uno de los foros por excelencia de la cultura en nuestro país, este Centro de Bellas Artes. Pero la de hoy también es una tarde de reconocimiento, una tarde en la que la Denominación de Origen La Mancha va a entregar sus ya tradicionales premios, que se dividen en dos categorías. Por un lado está la categoría profesional, que reconoce el trabajo de jóvenes profesionales del mundo de la restauración que han destacado en el último año, y también entrega sus premios Joven Solidario a jóvenes talentos que destacan en el mundo de la comunicación, del deporte o las artes escénicas. Estos últimos son además unos premios solidarios, porque los galardonados van a poder entregar el premio, la cuantía económica del premio, a las ONGs que ellos deseen. Tenemos, por tanto, una tarde perfecta. Una tarde de reconocimientos, una tarde de premios, de celebraciones, una tarde de solidaridad, de buen vino, por supuesto. Y todo ello se lo debemos a la DEO La Mancha, una denominación en la que están inscritos 16.000 viticultores y que destaca por lo siguiente. Destacan, en primer lugar, por sus horas de sol, unas 3.000 al año. Su altura, entre los 600 y los 900 metros sobre el nivel del mar, lo que contribuye a una buena maduración de las uvas y reduce el riesgo de enfermedades. Se caracteriza también por su gran diversidad, tienen hasta 30 tipos de uvas diferentes. Por sus bodegas, siempre a la vanguardia tecnológica, su internalización, sus vecinos se venden en más de 80 países del mundo. Podríamos seguir hablando de otras muchas características que definen a esta región, que definen a esta denominación de origen, que está vinculada al vino desde hace siglos, que es además un verdadero pulmón verde, con miles de hectáreas de extensión, en una tierra amenazada por la desertización, que también contribuye a crear empleo y que además contribuye a algo también muy importante, a fijar población en sus territorios. Este año la vendimia se ha adelantado muchísimo, algunas variedades de uva se han vendimiado a principios del mes de agosto, algo que desde luego no es habitual. 2017 ha sido un año muy seco y la cosecha ha sido claramente inferior en cantidad a la de otros años, pero la calidad ha sido excelente, ya que la uva ha entrado en las bodegas en un estado de maduración perfecto y muy equilibrado, lo que facilita que se puedan obtener vinos con intenso potencial aromático y gusto frutal en el caso de los jóvenes que vamos a tener la oportunidad hoy además de gustar. Muchas de las uvas tintas de esta cosecha pasarán a barrica para ser comercializadas después como vinos de crianza o reserva, ya que a San Agustín se han obtenido mostos con muchos puntos de color, precisamente por esa buena maduración. Hay enólogos incluso que han pronosticado que esta cosecha, la de 2017, la vamos a recordar por la gran calidad de sus caldos. Bueno, yo quiero destacar también el esfuerzo que han hecho las bodegas para tener en bote